para todos os públicos. Hola, ¿todo bien? Yo soy el colaborador Darío. Conmigo van a aprender a disciplina española. Estamos junto a la Secretaría de Educación, CEMECH, y junto al proyecto Escola en mi casa, junto con el proyecto Educart. Y bora lá, queridos alumnos. Hoy vamos a dar continuación a la aula pasada, ¿cierto? Nuestro tema es o alfabeto. Hoje vocês vão aprender a conhecer o alfabeto, vão aprender a pronunciar e também algumas palavrinhas em esse idioma. Tá bom? Presta muita atenção, aluno que está do outro lado assistindo o canal. Bora lá. Bom, a semana passada, a aula passada, trabalhamos com fonología. A fonología marca una diferencia entre idiomas. Falamos que você será alfabetizado en otra lengua. Falando, ¿no? Entonces, ¿qué es la fonología que pertenece a la rama o la área de alfabeto? Sería el estudio das pronuncias, das letras. ¿Cierto? ¿Cómo que fica en español? Bora escutar, bora ouvir. Es el estudio de las pronuncias de las letras. Beleza. Bueno, una vez que ya sabemos lo que es la fonología, nos tenemos que aprender y botar en práctica para poder dar inicio a un nuevo idioma. En este caso, o español. Yo acredito que você, alumno, va a gustar y aprender algunas palabrinhas para poder salir lá na rua y falar, ¿no? Buenos días, hola, chicos. Todo eso depende da fonología. Bora lá. O alfabeto en español también aprendimos que se puede decir abecedario. La nuestra lengua tiene dos formas de decir, de conocer o alfabeto, o decir alfabeto y abecedario. Sería el alfabeto en español. Vamos lá. Vamos a conocer aquí a letra A. A pronuncias de la letra A. Sería letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, C, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, O, Y, que ya vamos a conocer, y Z. ¿Cierto? Entonces, el nuestro alfabeto compone 27 consonantes, 27 letras en la totalidad y 5 vogais. ¿Cierto? Bueno, ahora nos vamos a encontrar aquí en el cuadro unas especificaciones del alfabeto. ¿Cierto? En una línea, vamos a encontrar en vertical las letras. O siguiente, vamos a encontrar nombre de las letras. Sería nombre de las letras. Y en la tercera, vamos a encontrar informaciones adicionales. Informaciones adicionales. Vamos a letra A, o nombre A, como falamos anteriormente. Por ende, vamos a ver. Son siempre abiertos como en una palabra, banana, árbol, hambre. ¿Cierto? Por allá, profesor, ¿qué significa árbol? Bueno, árbore sería árbol, árbore. Y hambre sería fome. ¿Cierto? Vamos allá. Letra B. La letra B también llamada de B larga o B alta. Ella posee dos formas de pronunciación. B larga o B alta. Beleza. Vamos a la siguiente. Vamos a encontrar la letra C. Nome, C.
y vamos a ver cómo que será que se pronuncia. Vamos a ver. Eu son es parecido a OS. ¿Cierto? Aquí tengo un ejemplo que sería, pronuncia, sería 5. 5. Vamos a quedar nuestro vocabulario. Yo piso para aquí, para poner aquí. Vamos a encontrar aquí nuestro vocabulario, ¿cierto? Una palabrinha que sería 5. O dígito 5. Vamos a encontrar a otra palabra, cacerola. Que cacerola significa panela de presión. Por eso vamos a ver ese destaque de esa consonante. ¿O qué acontece? Sí, no falamos que la letra C tiene pronuncia de C o de S. 5, cacerola, qué panela. ¿Por qué acontece? Vamos a dividir por región. Aquí en Sudamérica, sabemos lo que es Sudamérica, ¿no? Conocemos, conoce vos, alumno que está ahí. Son países de Brasil, Argentina, México, etc. Chile, Bolivia, Paraguay, que conforman la parte de Sudamérica, ¿cierto? Centroamérica y América del Sur. Porém, tenemos un país de España. La España fica en Europa. Y en Europa tiene una diferencia de pronuncia con el español, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Nos, en Sudamérica, pronunciamos 5. Cacerola. Vamos a apagar aquí. Cacerola, ¿cierto? Porém, en España tiene un jeitinho de hablar, ¿no? Sería diferente. Vamos a hablar 5. Engraçado, 5. Cacerola, parece que tiene la lengua presta, ¿cierto? 5, cacerola. Por en Sudamérica, falamos 5 y cacerola. Perfecto, ¿entendeu? Vamos lá, vamos a la siguiente letra. Vamos aquí, o alfabeto. Vamos a encontrar con un dígrafo o dígrafo. Lembramos que en la aula pasada nos falamos los 5 dígrafos que posee o alfabeto en español, ¿cierto? Vamos a encontrar aquí. Nome es Che. Pronúnciase como Ch. Ejemplo, Chico. Vamos aquí, por favor. Esto es una ida y vuelta. Vamos lá. CH, Chico. Ch. Vamos a colocar un T imaginario para que mi alumno pueda pronunciar mejor. Chico. ¿Qué significa, profesor? Bueno, aquí tenemos nuestro vocabulario, que sería menino o menino, segundo sotaque. Otro ejemplo, coche, coche, quiere decir carro. Y otra palabrinha sería noche. Acrescentamos T, que o T sería imaginario para que possa conseguir a pronuncia. Noche, quiere decir noche. Beleza, beleza ahí, vamos a dar continuación. Vamos aquí, a letra D, a letra D. O nome é D, se escreve D. E vamos a encontrar a diferença. Sim, vamos a ver a pronúncia. Tem pronúncia como os gaúchos ou alguns nordestinos, certo? Você, aluno, escutou o que era a região de Baixada Maranhense? Eu, como estrangeiro, eu conheci, me interiorizei e encontrei alguma cidade como Viana, que fica, né, na Baixada Maranhense. Então, en Viana, tienen diferentes sotaques, bien pertinho aquí dentro, o sea, dentro de do Maranhão. Que vamos a ver cómo es. Día y no es día, ¿cierto? O sea, con la letra, acompañada con la letra E y U I, va a ficar día. Beleza. Aquí, por favor. Vamos a encontrar aquí un ejemplo, también, nuestro vocabulario, que va, vocês van a pronunciar en portugués normalmente día, día, diálogo, buenos días, ¿cierto? Por en la nuestra lengua vamos a ficar, va a ficar ese jeitinho, día, diálogo, buenos días, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otra dica más que nos va, estamos aprendiendo, serían las pronuncias. Volto a repetir que esto es muy importante. Día, diálogo, buenos días. Perfecto. Y en portugués, ¿qué significa buenos días? Bom dia. Beleza. Vamos ahí, mi alumno. Vamos a continuar. Vamos a observar que tiene la letra E. ¿Cierto? Son siempre fechados como si fuese o E do portugués, acentuado o no.
¿Cierto? ¿Qué significa? Vamos a ver que no es. Es igual que en portugués. Vamos a hablar E. E. ¿Cierto? No tiene mucha diferencia, mi alumno. Vamos a continuar. Vamos con la letra F. F, a escrita F, no es F, F, letra F, es igual que en portugués. Vamos lá. Letra G, que para nós, en nuestra pronuncia, marca una gran diferencia y aquí prestamos mucha atención. Letra G, a consonante G, sería pronuncia, sería G. Pronuncia igual que portugués, solo muda su fonema, como o R diante das vogais E, I. En ese caso, ficaría, en portugués fica gente, y no ficaría gente. Y aquí sería la pronuncia gitano. Y para portugués colocamos o R, trocamos o G pelo R y fica gitano, que sería cigano. ¿Cierto? Vamos a escribir un ejemplo. Bom, aquí yo coloqué dos palabrinhas para que vocês possam tener un ejemplo. Bom, aquí que vocês van a hacer para poder pronunciar ese nombre. Vamos a colocar o R, ¿cierto? En ese caso, y va a ficar como Jerónimo. ¿Cómo va a ficar aquí en la siguiente palabra? Ágil, ágil, ¿cierto? Entonces, voy a ver cómo se fala. ¿Vos quiere aprender a hablar español? Entonces, voy a reproducir esos sons, ¿cierto? Vamos a repetir: Jerónimo, ágil, ¿cierto? Vamos a escribir más otra palabrinha. Beleza, en español se escribe esa forma, ¿cierto? Vamos a colocar o R encima, que o R está marcando la pronuncia, y fica girasol. Beleza, mi alumno. Entonces, vos está observando que es interesante, estamos trabajando con las pronuncias del alfabeto, que sería la fonología, no es más fonología. En español vamos a hablar fonología, beleza. Entonces, vamos a hacer la última consonante, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a continuar con la letra H. Vocês falan H, no falamos H, H, ¿cierto? Vamos a ver la última información. Siempre es muda o mudo. En portugués, un ejemplo, Henderson. Ella no se va a pronunciar Henderson, no. La letra H, la letra H, no ten son, siempre va a ser mudinha, ¿cierto? Bom, queridos alumnos, hoy estamos trabajando con el alfabeto, mostrando para você una nueva pronunciación de ese alfabeto o abecedario, ¿cierto? Y yo convido para vocês, la próxima aula, dar continuación a ese proyecto Educar, que va a te mostrar mucho más ainda do español y su cultura y todo lo que você gostaria de aprender durante ese periodo de este curso lanzado pela CEMET 2021. Te espero en la próxima aula. Chao, hasta luego.